Muy buen día, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros otra vez en su programa Rumbo Electoral, en el cual estamos platicando con los diferentes candidatos. Y en esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia de Higinio del Toro, quien es el candidato a la presidencia municipal de Zapotlán el Grande por Movimiento Ciudadano. Higinio, buen día, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Milton, y por permitirnos llegar a tanta gente a través de tu medio de comunicación. Muy bien, pues Higinio, platícanos, ya casi estamos a las últimas semanas de esta temporada electoral. ¿Cómo te ha ido? Sí, estamos ¿Todo? prácticamente a 2 semanas de cerrar ya campaña. Pues muy bien, nosotros desde que planteamos este proyecto, que no es de ahorita, es desde hace muchos años, habíamos planteado tener una campaña de este tipo y creo que nos ha salido muy bien. Eventos muy grandes, tú lo viste hace unos días con Jorge Álvarez Máynez, llenamos la plaza con gente que de manera entusiasta acudió, pero hemos tenido 2 veces a Pablo Lemus aquí, tuvimos a la esposa de Pablo Lemus, Maye Villa, Con las también con mujeres, más de 1,000 mujeres reunidas. Creo que en tema de eventos multitudinarios hemos marcado agenda con el resto de los candidatos. Nuestro trabajo también, nosotros no suspendimos los contactos directos con la ciudadanía. Teniendo mítines nocturnos. Nosotros desde el primer día, todos los días, hablamos con las personas ahí donde viven, donde tienen el problema y donde nos dicen qué necesita y tomamos nota para hacer un gobierno eso, cercano a la gente y poder resolverle los problemas. Siempre hablando con la verdad, nunca diciendo algo que no se pueda hacer y si no puedes hacer, plantear una alternativa de cómo hacerlo. Tenemos contacto en la calle prácticamente. Mi agenda inicia con 2 o 3 reuniones con empresas desde muy temprano, 7 de la mañana, acabamos 10 de la mañana, nos venimos a hacer medios de comunicación, ahorita de 10 a 11 de la mañana, pero luego de 11 a 2 de la tarde camino y hablo por lo menos con unos 150, 200 ciudadanos en la mañana. Hacemos otra vez empresarios o empresas que nos reciben por la tarde y en la tarde otra vez. Camino calles, toco puertas, hablo con otro gran número de personas y cierro normalmente con un mitin en la noche en la colonia. Ese ha sido el ritmo de la campaña y pues eso se nota en las encuestas. Ya tenemos prácticamente la segunda encuesta publicada, que es ya de la segunda parte de la campaña. Seguimos arriba de los 2 dígitos con respecto a quien nos sigue, a pesar de que son gobierno, que han basado una campaña en una descalificación ante la falta de propuestas, pues les queda un argumento. Siguen peleados, tienen 6 semanas hablando de una firma que ya por ahí inclusive tuvimos la oportunidad de que alguien que sí sabe de derecho, no alguien que ha perdido patrimonio municipal, le explicó con peras y manzanas a la candidata Magaly Casillas, pues que una firma en un acta que avala un acuerdo de cabildo no significa la aprobación de que lo hizo desde primer año, pero ese es el Aprobar. argumento que traen, entonces perdieron tiempo en eso, perdieron la oportunidad de hablar con la gente, perdieron la oportunidad de convencerlos. Yo sí la Y de hacer tuve, propuestas claras, ¿no? Y claro, concisas. y como saben que no van a tener un gobernador del estado, porque las encuestas así lo dicen, pues no tienen que ofrecerle otra vez quitar la concesión de la basura, otra vez el hospital que tienen años prometiendo, ahora sí el proyecto de la vivienda, bajo el argumento de que 3 años no son suficientes. No, hombre, bajo esa estrategia, bajo ese equipo que han construido, ni con 30 años les ajusta para hacer una de las cosas que han propuesto. Lo de nosotros es resultados todos los días y van a ver cómo se va a transformar Zapotlán si la gente nos da el favor de su voto el próximo 2 de Y junio. hablando de transformar alguna de las propuestas que ya has dado a conocer, pero que es importante retomarlas porque siempre ha habido quien no las ha escuchado bien, el hospital, que es el Sí, que ha causado mucho ruido. es el mayor y sobre todo con garantía de que se va a hacer, porque también nos lo reclaman, que ya Claro, alguna sí. vez se había anunciado, tanto de ellos como de nosotros. El IMSS cada rato te pide un terreno para hacer el Y hospital. nunca avanza No, nada. pero el IMSS nunca trae recursos federales. Este es un hospital de los que me tocó gestionar, inclusive yo participé en la gestión de algunos hospitales públicos en el distrito, en Jilotlán, la tierra de mis abuelos. Hoy la gente de Jilotlán, si mi abuelo hubiera nacido en este tiempo, a mi padre lo hubiera parido ahí en ese hospital. Orgullosísimo de que una comunidad tan lejana tenga un hospital de ese tipo, pero lo hicimos en Pihuamo, en Tapalpa el año pasado, pudimos ya inaugurar otro. Participé en la gestión de Sayula, que lo Que se acaban acaban de inaugurar la hace semana 3 días, pasada. que nada más por la veda electoral no se pudo hacer mucha publicidad, pero ojalá pudieran ver el alcance de ese hospital de Sayula. Si ese les impresionó, el de Zapotlán es todavía mayor, porque es un hospital de especialidades, un hospital de tercer nivel. Estos que te permiten tener especialistas de cualquier tipo, oncología, los tratamientos tristemente contra el cáncer, las hemodiálisis, traumatólogos,
obviamente cardiólogos, neurólogos, todas estas enfermedades que son muy complicadas y que equivalen a que con los servicios de salud que tenemos te lleven a Guadalajara, al civil, a la 180, al centro médico, hoy se va a evitar. Vamos a tener un hospital a la altura de Zapotlán. El hospital regional lo queremos reconvertir en una clínica exclusiva de la mujer, partos y primera infancia, consultorios, muchas medicinas, y decir que es un hospital público, no del IMSS, del ISSSTE. Sin ser derechohabiente, cualquier persona, es de la Red de Salud Jalisco, va a poder ir. Es un compromiso con Pablo Lemus, candidato a gobernador. Ya anunció, no es un tema tampoco de que va a haber hospitales por toda la ciudad. No, nos dio Anunció tres, cuatro cuatro. por todo el estado. Uno es el de Ciudad Guzmán, y que obviamente es un proyecto, yo sí creo que los siguientes 20 años. Le va a cambiar la cara a la ciudad en materia de salud. Vamos a tener un servicio de salud, no como el de Dinamarca que prometieron por allá, un servicio de salud a la altura de Colima y de Guadalajara, que para una ciudad media como nosotros es fundamental que aquí en nuestra ciudad podamos atendernos con calidad en materia de salud. Y otra de las propuestas que también ha causado revuelo y ha gustado, y algunos han politizado el asunto, es el polideportivo, ¿no? Eh, Claro, para los asuntos deportivos. lo que pasa es que le hemos querido meter. Una estrategia es una política pública integral. El polideportivo termina por ser como la estrella de la corona de un proyecto mucho más amplio, que donde queremos primero masificar la práctica del deporte, escuelas deportivas, que ya las hice de diputado local, academias deportivas de béisbol, fútbol, básquetbol, que hoy funcionan a partir de lo que gestionamos, pero que terminan por ser esfuerzos. Lo vamos a llevar a colonias, lo queremos hacer en escuelas, ligas deportivas escolares, en donde inclusive el municipio, si damos mochilas, uniformes y zapatos, ¿por qué un gobierno municipal no puede también financiar la liga de fútbol infantil y hacer que más niños practiquen el deporte? O empezar en una liga infantil de básquetbol interescolar, aprovechando que todas las escuelas de esta ciudad tienen una cancha de básquetbol. Hay muchas cosas, o sea, el proyecto es mucho más amplio. Queremos becar también a nuestros deportistas destacados con estímulos para que no dejen y, o pierdan esa oportunidad. Se nos están yendo muchos chavos de remo y canotaje, quizá de otros deportes. Tenemos una seleccionada nacional de básquetbol y los vamos a tener atendidos porque yo tengo un sueño. Eso no es una promesa de campaña, es un sueño. Que en 3, 6, máximo 9 años, derivado de esta gran política de deporte que vamos a hacer, un zapotlense pueda estar en una olimpiada. Para mí ese es un gran reto, pero pues no es con darles un diploma cuando llegan a ganar una medalla, es con generar toda una política pública a través del deporte. Vamos a arreglar las canchas deportivas, si no, ¿cómo? Que tengan los espacios dignos, Pues ¿no? Para así los entrenar. llevábamos como movimiento ciudadano. Pues nada más recordar lo que le hicieron al Olímpico, hombre, pues eso te habla de que cuando no tienes idea de lo que es gobernar una ciudad, haces un jaripeo arriba del Olímpico, destruyes la pista de atletismo, que no han dimensionado qué significa eso. Puede ser un daño patrimonial, que ya está, ahí lo hicieron. En esa pista se preparó Mónica, nuestra atleta medallista, Campeona del mundo. campeona del mundo en una olimpiada especial, ahí se preparó. Imagínense nada más pensar que hoy está destruida porque a alguien se le ocurrió hacer un baile. Vamos a arreglar las unidades No, y deportivas. que se dañó con un hoyo y le pusieron cemento. Sí, bueno, pues es que esto es con tartán, tú lo sabes. Sí, O sí, sea, sí. cuando no hay idea, un problema lo conviertes, lo haces mal y lo sigues haciendo mal en manera infinita. Vamos a arreglar las unidades, las vamos a abrir hasta tarde, con seguridad. Si queremos masificar, quiero que toda la ciudad esté en algún lado, en academias, en las escuelas, en las unidades. Y nuestro proyecto magno es el polideportivo, un espacio muy grande, aprovechar instalaciones que ya están, hay que decirlo, pero que van a ser todo junto en un solo lugar, pero con gran calidad. O sea, espacios para el fútbol, el básquetbol, el béisbol mismo, pero hoy equipados. O sea, no es nada más tener la cancha ahí. Y vamos a agregar deportes que no existen como especialidades de frontenis. Tenemos un campeón De mundial frontenis. de frontenis y no hay una cancha de la especialidad en la ciudad. Se Es tenía que ir a Guadalajara, ¿no? a Entrenar. estudiar, ¿no? Perdón, a entrenar. Ese polideportivo creo que también le puede cambiar la cara y vamos a hacer eso, que Zapotlán sea un referente también en materia de Y hablabas deporte. de una alberca olímpica. Ah, fosa de clavados y alberca olímpica. Vino el DUBA hace unos días a hacer campaña al Senado, hace fórmula con Fernando Ortega, director del CODE, y trajeron a varios deportistas. Y lo dije en una colonia y se lo decía respetuosamente al DUBA, quien ya lo invité. Quizá le pongamos a lo mejor hasta el nombre a esa fosa de clavados. Recordar que el DUBA es alguien aquí de Guadalajara, es uno de los 10 mexicanos que ha podido ganar más de una medalla olímpica. Solo hay 50 medallistas olímpicos y solo 10, 9 exactamente, han podido ganar más de una medalla. Él ganó dos en la especialidad de clavados con el Pollo, también otro clavadista de Guadalajara. Y le decía,
con respeto, y lo dije en un discurso, pues creo que la única diferencia quizá entre el DUBA y muchos jóvenes zapotlenses es que él tuvo en Guadalajara, en la unidad deportiva López Mateos, una fosa de clavados de este tipo, y que si hoy tenemos nosotros aquí esa infraestructura deportiva, es lo que detona, Milton. Pues tú no puedes saber si alguien tiene un talento especial para el deporte si no existe infraestructura deportiva. Sí, si ese polideportiva, si nunca lo practica. Esa es la diferencia entre el DUBA y quizá un joven de una de las colonias de la ciudad que en 20 años pueda ser medallista a partir de que tuvo esa infraestructura. Bueno, en otra de las conferencias de prensa que has tenido los lunes, como dicen algunos compañeros, las mañaneras de los lunes con Higinio, hablábamos sobre la seguridad, uno de los temas también importantísimos, porque uno ha crecido en la inseguridad aquí en Ciudad Guzmán, año con año, poquito en poquito, pero ha ido creciendo los robos a casa, a las personas. Ya hemos tenido balaceras, cosas que no habíamos visto, pero también hemos visto una reducción importantísima de policía, ¿no? Ya tenemos casi la mitad de lo que había hace 6 años. Correcto. Y mal equipados, mal pagados y con mal seguro. Justo es eso. Mira, hemos ido presentando ejes cada semana en este lunes de las mañaneras. Empezamos con salud, seguimos después con deporte, ya hablamos de deporte, servicios públicos municipales. La penúltima fue precisamente seguridad, y esta semana ya presentamos el eje ambiental que te quiero platicar después. Pero en tema de seguridad, justo tú haces el diagnóstico que ya hablamos, pero esto que dices que se han incrementado un poco los delitos es más de lo que pensamos. Presenté datos del servicio del Secretariado Nacional, no es una institución estatal, para es quitar federal. Eso, es federal, da datos de la incidencia delictiva, y en Zapotlán, del 2021 al 24, los delitos estos del orden común, los patrimoniales, los robos, los asaltos, estos, se han duplicado en un periodo de 3 años. ¿Son números pequeños? No sé. Al que le roban en su casa, que te digan si eso significa pequeño. No. Pasamos de 400 delitos a casi 800. Hay un incremento de casi del 100% de los delitos patrimoniales, y que son los que se denuncian. Hay que recordar que muchos de ellos no se denuncian, y yo creo que la tasa puede ser mayor. Pero me preocupa, ¿sabes qué más, Milton? El tema de los delitos de violencia familiar. Ahí sí, exponencialmente, 500, 600% más delitos de violencia familiar que lo que teníamos hace unos años. Y va todo junto en una estrategia que queremos recuperar. La fórmula es fácil, todo el mundo lo decimos, nada más agrego yo un factor, obviamente. Más patrullas, más policías, pero mejor pagados. Me informan que hoy el policía, el que pasa los exámenes de control de confianza, el que lleva el curso de 6 meses sin sueldo para poder ingresar a la corporación, el que tiene que pasar un montón de requisitos, pues está llegando con un sueldo menor a lo que lo hacíamos antes. Les están pagando 10 mil pesos, son policía. No sé si tú, yo o alguien que nos vea ya, por el riesgo que implica, les quitaron algunas prestaciones. Decirle aquí a nuestros compañeros del servicio de seguridad, a la policía municipal, que vamos a regresar a la modalidad 42, los bajaron a la modalidad 38, que va en decremento de lo que reciben, de la probable pensión que van a tener, de la atención médica, y que eso va a cambiar ahí. El tema de los 170, yo sí sé distinguir. De repente hay gente que se siente en este mismo lugar y le echa la culpa al pasado, y nosotros lo hemos hecho bien. Ahí justifico un poco. Cada vez es más complicado contratar a un policía. Nada más, algo se hizo mal, que casi la mitad de la corporación decidió ya no estar. Quizá fueron esas condiciones económicas. Dicen, contrato a otro, pero el asunto es que para poder lograr esta tasa, que no la digo yo, la ONU lo pone, ¿cuántos policías debe de haber por cada 1,000 habitantes? Nosotros necesitamos aquí en Zapotlán por lo menos 350 y hasta 400 policías. Hoy hay 170 según la nómina municipal, y eso pues te habla de que no existe estrategia, que se quejan de las privatizaciones, hombre, mis amigos, y son los primeros en que ya privatizaron algo que inclusive la ley lo prohíbe. Los servicios públicos municipales, la luz, la basura, son privatizables si escapan del alcance del municipio. Pero el agua y la seguridad lo mandata la Constitución. Le corresponden al municipio la prestación de estos servicios. El agua por ser un bien nacional, y el segundo por ser un asunto de seguridad nacional. El municipio no puede concesionar, y hoy hay empresas privadas prestando servicios de seguridad que le corresponden al municipio. Imagínate el grado de defensión, supongamos, aunque los han destinado como espacios públicos, pero si uno de estos elementos participa en un acto en donde detiene quizá un asaltante que acaba de cometer un delito, automáticamente, por el debido proceso, se anula y no funciona de nada. Estamos dejando en la indefensión a muchísimas personas,
y es derivado, y ahí sí hay firmas, Magali, ¿eh? Ahí sí está tu firma, que lo hiciste violentando inclusive el reglamento interno del Ayuntamiento de Zapotlán. No tuviste ni la mayoría en Cabina. en la comisión. Se lo votaron en contra. Inventa, porque lo inventó, un voto de calidad en donde la presidenta de la comisión dice, ah, bueno, no me lo aprobaron, pero yo tengo voto de calidad y lo apruebo. Y ni siquiera lo llevan efectivamente al Sí, ni cabildo, que es siquiera. el órgano máximo de decisión, y con eso están operando una concesión. Tanto se quejaban de las concesiones y miren qué pronto se les revirtió. Quienes están concesionando algo que es gravísimo, la seguridad de todos los zapotlenses, son ellos. Y ahí sí va a haber consecuencias porque lo que hicieron es violentar la ley. Ok, perfecto. El lunes se habló sobre el tema de ecología, el cual es un tema sumamente, pues que nos está pegando muy fuerte el calor, los incendios forestales. ¿Cuáles son las propuestas que tienes para ecología? Sí, a ver, nada más decirle, en el tema ambiental necesitamos hacer un proyecto, no es de inmediatez, no es una obra pública que yo te digo, No. en 2 años va a estar. El deterioro que hicimos a la cuenca y al valle de Zapotlán, yo lo tengo calculado que es por lo menos en los últimos 25, 30 años. Hicimos reconversión de cultivos, descuidamos la laguna, empezamos a deforestar, empezamos a sacar mucha agua a los mantos acuíferos, y todo esto detonó en que en días pasados hemos tenido temperaturas de 34, 35 grados en Zapotlán, algo impensable hace algunos años, en donde teníamos uno de los mejores climas de la ciudad, aparte del daño ecológico que estamos haciendo. Necesitamos empezar a recomponer este entorno ambiental que caracterizaba Zapotlán. Ya lo hice de diputado local, gestioné 5 millones de pesos para empezar a hacer obras de mitigación en la laguna. Gracias a la SADER, por cierto, y a Pepe Guerrero, me ayudó con maquinaria y con este fondo. Estamos haciendo algo que se llaman cárcavas, que no son otra cosa que represas en la parte alta de la cuenca, y evitamos por primera vez, no sé si lo notaron este año, no se No se inundó, ya ve, inundó, ¿eh? sí hubo un menor temporal, pero es que ya no baja tanto lodo. Se hicieron estas cuencas allá arriba, se hicieron algunos pozos de absorción o de recarga hídrica que nos permitieron que no tanta agua baje a la laguna, y que finalmente con otros 5 millones de pesos que este año ya están por aplicarse también, vamos a seguir haciendo obras. Poco a poco la laguna va a tener menos lodo, y desde ahí ahora sigue lo siguiente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tratar las aguas. El gran volumen de aguas que le llega a la laguna también es por las aguas negras. Y muchas de ellas, doy un dato, me lo acaba de decir ayer un especialista de la Universidad de Guadalajara, traíamos en los gobiernos de administración de Movimiento Ciudadano un tratamiento, un porcentaje de tratamiento de las aguas del 75%. Hoy nos dijo en una reunión hace unos días que se está tratando cerca de la mitad nada más. Cada vez le entra más agua, más sucia, más contaminada, quizá con mayores pesticidas, que es el gran Sí, el gran riesgo al problema. seguir bajando de acá, y que hoy lo que tenemos que hacer es, pues, invertirle. Vamos a buscar con inversión. Los constructores van a tener que tener ya plantas de tratamiento en las mayorías de los fraccionamientos que hacen para poder contribuir con esto y hacer corresponsables a la empresa agrícola. Ya muchos de ellos estamos trabajando. Este proyecto de las cárcavas, de los pozos de absorción o que estamos haciendo, es de la mano de muchas empresas agrícolas que lo están haciendo en sus predios para ayudar y mitigar esto. Muchas empresas de cultivo de aguacate en sus predios están haciendo cortinas, sembrando árboles, pero que tiene que ir mucho más allá. Tenemos que reforestar todo el valle, las partes altas, y lo vamos a hacer de la mano con los que saben, el Patronato del Nevado, con organismos forestales, para en un proceso de 5, 10, 15, 20 años podamos reconvertir esto que ha provocado un gran daño ambiental. De lo que le toca al municipio, si nos toca, le vamos a entrar, pues es también generar pulmones. Vamos a hacer un programa, se nos enoja la gente, pero tenemos que tener una ciudad arbolada. Yo no sé por qué la gente se enoja porque hay un árbol fuera de su casa. Van a ser árboles que no levanten maqueta, que no tiren basura, pero es una casa en donde hay un árbol afuera, es una casa más fresca, está comprobado, baja a 3 o 4 grados el clima por la sombra que da, por muchas Sí, tan cosas. solo cuando estacionas el carro debajo de Ahí sí un árbol, buscamos, ahí sí ¿no? buscamos Y en arbolitos, octubre, ¿no? todos queremos ver los carros alegóricos debajo de un De un árbol, árbol, sí, para pero que no no nos pegue el queremos en la sol. semana tener en el año un árbol que nos tape el frente del negocio, el frente de la Porque casa, los ¿no? únicos pulmones que tenemos es el jardín principal, lo que son las peñas y los cotillos. Oye, qué bueno que lo tocas, pues terrible, porque mira, justo parte de nuestro proyecto era convertir el Parque Ecológico Las Peñas
en un atractivo natural, sin tocar el entorno. Van a ver qué parque tan bonito vamos a hacer. Va a ser un parque de ir a visitarlo los domingos con muchas atracciones. Van a ver, lo queremos siempre verde, tener un poco de agua que baja de los guayabos, para ver si hacemos un lago. Lo van a ver, traemos un muy buen proyecto para ahí, pero como parte de este proyecto ambiental, pues dar la zona de los Ocotí como un pulmón de la, decretarlo, ya es área natural Sí. del municipio, pero tristemente otra vez este gobierno que se ha encargado de perder gran patrimonio de la ciudad, porque no es lo único, nos enteramos que ante un particular y ante la indefensión, ahí no lo digo yo, la verdad, ciudadanos, ahí está un expediente, es público, ustedes entran en la página del Poder Judicial, el expediente se consulta, está digitalizado y claramente se señala. Hay un particular que señaló, se los explico, dijo, esa parte del predio es mío. Procede algo, en términos legales, se hace un juicio de apeo y deslindes, que es decir, de aquí para acá es mío, de aquí para acá es tuyo, apórtame las pruebas. El que reclamante dice, esto es mío, el municipio, y la titular de defender, la abogada del municipio, es Magali Casillas, no hizo absolutamente nada, obra en expediente. Ahí dice, se declara en rebeldía. Rebeldía es un término jurídico en donde dice, pues no, no dijo nada. El juez que dijo, pues si ella no dice que es suyo y él dice que es de él y aporta pruebas, es para el particular. Ahí lo grave es que creo que hay un conflicto de intereses. Yo soy muy respetuoso, no me atrevo a asegurarlo hasta que tenga, pero hay quien ya lo asegura, que inclusive ese particular tiene relación directa con la familia política del presidente municipal, con licencia Alejandro Barragán, y que puede haber un conflicto de intereses muy grave. La realidad es que dejaron sin un pulmón a la ciudad. Que le pregunten a todos los deportistas que la mañana van y encuentran un espacio para hacer deporte, caminar, y que generaba gran cantidad de oxígeno, tú lo sabes, son de los pocos pulmones que nos quedaban en la ciudad. Y esta administración no solo ha perdido el Parque Las Peñas, perdón, el La Parque de la Colonia. Colonia Santa Rosa, ya perdió la antigua Conasupo, que era un núcleo administrativo de la ciudad. Ya perdió o está por perder, se los anticipo, el juicio del Lienzo Charro y del Casino Auditorio, pero el Parque Los Ocotillos, el pulmón de nuestra ciudad, un símbolo de nuestra ciudad, los que tenemos ya un poco más de años, quizá no recuerden, hoy hay casas y hay unas, por cierto, ahí vive el presidente municipal, muy bien, allá en Los Ocotillos, en ese fraccionamiento, pero era un parque de todos los zapotlenses, toda esa parte de esa loma donde está la colonia, precisamente Los Ocotillos, Acueducto San José, era un gran parque que lo hemos ido perdiendo, era el lugar de los paseos dominicales de muchas familias a la sombra de los pinos, la gente iba a comer ahí y Los lo picnics fuimos, famosos, ¿no? los También. exactamente ahí íbamos y se ha ido perdiendo y hoy no solo eso, se justificó la venta o el fraccionamiento de esa parte derivado que se iba a compensar con un gran parque en la parte de arriba, este parque que estamos hablando, y hoy tristemente nos enteramos con la noticia. Yo creo que alguien que pudo perder ese patrimonio de la ciudad, lo menos que puede hacer es pedirle una disculpa pública a Zapotlán por haber hecho y pasar a la historia como alguien que perdió uno de los símbolos de nuestra ciudad y que eventualmente pues va a provocar muchos problemas. Por supuesto que no nos vamos a dejar, vamos a buscar acciones legales desde ahorita la parte que nos toca, lo vamos a hacer regresando al Congreso, pero ya hay sociedad civil organizándose porque esto no puede pasar. De verdad que es gravísimo lo que Hay algo que sucedió. me llamó la atención revisando el expediente, es el juicio dura 57 días, de Aparte, a 8 de hombre. abril al veintitantos de mayo, y quítenle fines de semana y que se cruzó Semana Santa y Pascua, que no trabajan. Entonces estamos hablando de un juicio como de un mes aproximadamente, cuando normalmente esos tardan años. Tú lo sabes, a ver, Milton, si algo nos define a los políticos y a los periodistas es, perdón por el término, pero fue acuñado ahí por un político, por cierto, somos sospechosistas, ¿no? Y sospechosistas es porque sabemos cómo trabaja el Poder Judicial. Un juicio puede durar lo que tú quieras, ¿La 5, Conasupo? 10, 18 años como en 18 la años. CONASUPO, o hacerlo un término abreviado tan pequeño de apenas 60 días. Yo creo que eso solo sucede, perdón, no puedo dar yo juicios a priori, yo siempre he sido muy respetuoso, pero me parece por lo menos decirlo, Raro. muy sospechoso, intentan, creo, que nunca se imaginaron que nos íbamos a dar cuenta, intentaron hacerlo en el periodo electoral, en donde todo el mundo estamos más inmersos, al menos la clase política, el servidor No, y incluso público la prensa está enfocada más a otros temas. ocupada en temas de lo que está sucediendo en las campañas,
pero hubo alguien que lo pudo detectar a través del Poder Judicial y que hoy es un asunto público, no de una persona, no de un partido, es del interés público de Zapotlán y vamos a dar la lucha por defenderlo. Perfecto, muy bien, Ingenio, pues el tiempo se nos está terminando. ¿Algún último mensaje que quiera dar? Estamos a 2 semanas de tomar una decisión. Yo lo que he venido pidiéndole a la gente en la ciudad es que puedan comparar proyectos, que vean con quién hago equipo. Yo hago equipo con Pablo Lemus, alguien que ya se comprometió en esta ciudad con proyectos estratégicos fundamentales. El nuevo hospital, 4 carriles en la avenida Obispo Serafín, la ampliación del libramiento de la laguna con un trazo nuevo, el polideportivo, un centro colmena, que ya habrá oportunidad de platicarlo de cómo va a reconvertir la ecuación esta de la cultura de paz a través de este centro colmena. Una primera, ayer, hace unos días, nos lo también ya autorizaba la señora Maye Villa, el primer centro municipal para la atención del autismo, que va a ser muy novedoso, y una gran cantidad de obra pública a través de toda la gestión que yo sé hacer en las secretarías, en donde tenemos muchísimos amigos que, así como pude apoyar mujeres, estudiantes, mochilas, uniformes útiles, tabletas que vamos a dar, que comparen. Ese es el proyecto que Ingenio del Toro ofrece para Zapotlán, que comparen con lo que se ofreció los últimos 3 años. Yo les digo, Milton, y ojalá podamos hacer un ejercicio periodístico, si me lo permites, que cada 3 años guardáramos el volante de cada candidato. Lo guardáramos ahí guardadito en algún lugar, hay que escanearlo para no ocupar mucho espacio en un escritorio, y lo sacáramos 3 años, y que nosotros aquí dijéramos: a ver, candidato, tú en la siguiente entrevista Palomear. me dijiste esto, ahí está el mío de diputado local, a prueba de todo, es más, lo voy a subir. Y voy a subir el de los otros candidatos para que la gente pueda comparar. Lo que le vengo a decir hoy a la gente es que comparen. El discurso aguanta todo. Pudimos decir que no íbamos a subir los impuestos, Y en el la agua más nube. cara que nunca. Voy a quitar los medidores, sabían que no se podía, es ilegal. Voy a quitar la concesión, mintieron, no se puede. Había que exigirle a la concesionaria que tuviera la ciudad limpia. Vamos a traer un puerto seco, voy a dar vivienda. Nada de eso sucedió. El discurso aguanta todo. Hoy lo que yo vengo a probar. Y lo hicieron sin haber tenido experiencia previa, un dato que les avalara como servidores públicos. No venían de ser diputados, no Pues su venían. experiencia era ser asesor de regidor, ¿no? Bueno, me ayudaba ya, pero creo que no le enseñamos todo lo No, suficiente, no no se aprendió a notó. hacer, No, hombre, no. aprendió a hacer iniciativas tampoco, ¿verdad? No Pues hizo no, yo ninguna. soy muy respetuoso de eso, pero la verdad no era muy bueno, No. macho. Yo se los digo personalmente. El candidato a la diputación. Y en ese sentido, pues lo que tenemos que comprar y poder hacer que la gente tenga un proyecto avalado por el gobierno del Estado que tiene un gran compromiso con Zapotlán. Y si esto que me vieron hacer a mí los últimos 3 años, de llevar apoyos por toda la ciudad, el proyecto que les estoy planteando, pues que ojalá el 2 de junio tomen la mejor decisión, votar por Pablo Lemus, nuestros Y sobre todo la candidatos, experiencia, ¿no? pues Secretario, regidor, 12 diputado años, yo no federal. vengo a aprender. Hay muchos de ellos de ahí que ahorita andan aprendiendo hasta defender juicios del municipio y ver lo que pasó. La ciudad no está para, las escuelas son en otro lado, el municipio es para llegar a dar resultados y yo voy a dar resultados desde el primer día. Es un compromiso que hago aquí con tu auditorio y que ojalá el 2 de junio nos favorezcan con el voto. Yo sí les garantizo una sola cosa: cumplir lo que me comprometo y hacer mi máximo esfuerzo. Le voy a entregar los mejores 3 años de mi experiencia profesional a Zapotlán. Quiero pasar a la historia, como todos decimos, pero a las pruebas me voy a remitir como el mejor presidente municipal que haya tenido esta ciudad. Muchas gracias, Milton, por Perfecto. recibirnos acá. Pues muy bien, pues muchísimas gracias a todo el auditorio por haber estado con nosotros y haber tenido la oportunidad de escuchar al candidato Higinio del Toro, candidato a la presidencia municipal de Zapotlán el Grande por Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues nos vemos hasta la siguiente.